Esta noche María se va. Hoy en Esta Noche Mariacela, recibimos a Waldis Taveras, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, con quien hablaremos de la segunda etapa del cambio de patrón vial en el Polígono Central. Además, en 12 meses y 12 causas, junto a John Péame, llegamos al final con la causa de los hermanos Felipe y Ricardo. Acompáñanos en esta entrega. ¡Ya está al aire! El programa que noche por noche llena los hogares dominicanos con más que entretenimiento. ¡Esta noche, Mariacela! Buenas noches, familia dominicana. ¡Qué momento tan bonito cuando nos encontramos con ustedes cada noche! Para nosotras es todo un honor. Así que nos sintonicen aquí en el territorio nacional a través de Color Visión y en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Mis compañeras Camila y Diana, y en un segundito, Faride, que hace mucho estamos que no venía. Hoy. Nos la soltaron. Está por el vecindario. Hoy, sí, está por el vecindario y se va a unir a nosotras. Señores, vamos a empezar inmediatamente con nuestro contenido, porque hoy entregamos nuestra causa del mes de enero, el mes más bonito de todo el año, definitivamente. Aunque le digan que es el mes de la cuesta. Exacto, el mes de la cuesta, dicen algunos más finamente. O sea, escúchale, que es difícil llegar a fin de mes en enero porque venimos arrastrando muchas deudas, pero es un mes hermoso. El domingo es el Día Internacional de la Juventud y en ese por día eso tu todos cumpleaños. Tenemos que sentirnos muy jóvenes de corazón. Señores, en la Diana, adelante. Esta noche bueno, varias noticias en el día de hoy a las que tenemos que ponerle el ojo. Hay una discusión en Europa en torno al tema de las vacunas y podría darse ya una disposición de la Unión Europea de que las farmacéuticas que están en Europa tengan que cumplir primero con los compromisos europeos antes que exportar a otros países. Pero también hay una discusión ahora a raíz de una decisión que ha tomado Alemania de vacunar con la vacuna de AstraZeneca solo a los menores de 65 años. Y la respuesta del gobierno británico entonces ha sido de Reino Unido que su vacuna se puede aplicar en los mayores de 65 años también. O sea, hay una discusión entre países. Yo estuve leyendo la noticia que me llamó la atención porque, por supuesto, los mayores de 65 son las personas más vulnerables y las que más necesitan ser vacunadas, aunque hay algunos países que han empezado por los jóvenes, pero la mayor parte de los países lo está haciendo por las personas vulnerables. Y lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca, y yo creo que va a haber problemas con esa, que nosotros, de hecho, ya teníamos una cantidad. ¿Cuántos millones de AstraZeneca eran los que venían? Porque diez. Eran 10 de AstraZeneca y 8... Que dan para 5 millones de personas. Exacto, porque son y 8 de Pfizer. De Pfizer. Entonces, tenemos problemas porque esa vacuna, como dice Diana, ahora está enfrentando a los países europeos o el laboratorio que es anglosueco. AstraZeneca, que es anglosueco, decía que ellos no hicieron suficientes pruebas con personas de esa edad. Por eso es, no es porque sea dañina para personas, porque no hay evidencia suficiente de cuál es el efecto en personas de mayor de 65 años en adelante. Y AstraZeneca respondía que no había ningún problema con su vacuna en ese sentido. Sabemos que es un virus de chimpancé. Como sí. Es que no es igual que la tecnología utilizada no en es Pfizer por ARN, o Moderna con exacto. El ARN mensajero. Estamos aprendiendo mucho pero de mira, ciencia mañana, nosotros todos. Mañana el organismo rector de salud de la Unión Europea va a dar su pronunciamiento sobre la vacuna de AstraZeneca y es algo que está esperando todos los países que han hecho contratos con esta farmacéutica. Yo creo que lo más importante es ver cómo puede afectar esa disposición de la Unión Europea a los tiempos países. Que ellos le han dado a los países con los primero que han hecho son ellos. Compromisos. Primero, que no pueden venderle a nadie
fuera de los países de la Unión Europea hasta que no cumplan con las cuotas de los países de la Unión Europea. Y nosotros estábamos en la lista. Saludos, Faride, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegarán aquí las vacunas? Bueno, la lista, ¿no? Tenemos un contrato. Tenemos varios contratos. También tenemos ahora también con Pfizer, y el gobierno ha hecho pues lo posible para tratar de agilizar que vengan aquí. Nos consta con el Gabinete de Salud. La verdad que ha habido un acaparamiento, toda esta situación se ha salido de las manos. Se estimaba que por la primera cantidad de vacunas, que iban a ser 20, 25 mil inicialmente, que iban a llegar a final de enero, llegaran a esta fecha, no ha podido llegar, que no da ni siquiera para poder vacunar al personal de primera línea. Entonces sí, ahí se están haciendo las diligencias, como siempre hay muchas inseguridades, pero se espera que para marzo nosotros podamos tener ya, conjuntamente con el plan que ya está elaborado. Que la que llegue hay que ponérsela. Exacto, claro. Hay una cosa, hace mucho tiempo Bill Gates dio una entrevista. Aquellos que creen que Bill Gates está detrás de las conspiraciones. No voy a hablarles de él. Ya se vacunó. Pero no, Bill Gates dijo, los países ricos, o sea, los países de la Unión Europea y Estados Unidos, los países que son los países más desarrollados y con más poder económico, van a estar vacunados a finales de 2021 y el resto del mundo a finales de 2022. Entonces nosotros tenemos, y siempre lo digo, y ya viendo lo que está pasando, que fue lo mismo que pasó con las pruebas PCR. Señores, recuerden, cuando las pruebas PCR salieron al mercado, pasó exactamente igual. Los países acapararon, porque es lógico. Y con los insumos médicos, claro. Señores, los Israel los pasó con todo. Israel pagó más de lo que costaban las vacunas para garantizarse su cuota suficiente para poder vacunar a toda su población, que es parecida a la nuestra, de aquí al mes de marzo. Pero además, inteligentemente están participando de unos estudios de Pfizer para estudiar los efectos de la vacuna y todo eso. O sea, ellos se aseguraron, dieron varios pasos para asegurarse que tendrían esa vacuna pronto. Así es que mientras esas vacunas, que la gente tiene que estar clara de que aunque llegaran dosis de vacunas en este año, no vamos a estar vacunados todos los dominicanos en este año, que necesitamos la vacuna. Y además, aunque nos vacunaran, también ya sabemos que tenemos que seguir manteniendo los protocolos. O sea, que este estilo de vida que estamos llevando lo tenemos que continuar. Para que podamos mantener una actividad económica saludable, es necesario que respetemos las tres básicas, son las tres normas básicas: la mascarilla, el distanciamiento y la higienización de manos. Pero hay una